Hola, hola, es hoy, sábado 15 de octubre y mañana domingo 16 de octubre son los días oficiales en que estará abierto al público el nuevo evento de Royal High llamado Royal Wing Kong 2022. Y mucha atención porque solo se podrá entrar al mapa durante estos 2 días y luego se cerrará hasta que anuncien otro evento y seguramente el próximo evento será totalmente diferente al evento que tendremos este fin de semana. Y en la página oficial ya nos han compartido los horarios de cuándo abrirá y nos dicen que comenzarán a la 1 p.m. hora estándar del Pacífico y a las 4 p.m. hora estándar oriental. Yo sé que cada país tiene su horario diferente, pero espero que esto les sirva como una guía para que puedan calcular más o menos a qué hora comenzará en su propio país. Y también les aviso que antes de comenzar el evento, abrirá una hora antes y unos minutos antes de que comience el evento comenzará una cuenta regresiva especial antes de que abran el mapa por completo, pues mientras sea la cuenta regresiva solo podremos visitar el lobby del mapa y todo lo demás estará oculto como una gran sorpresa. Y el mapa donde será la Royal Wing Kong de este año es este que les muestro aquí en pantalla y se llama RHTC Event Center. No soy buena pronunciando inglés, pero en español significa Centro de Eventos del RHTC, que si no me equivoco significa comunidad de Royal High en Twitter. Creo que es el significado de RHTC, pero no estoy 100% segura. Pero si ustedes lo saben, por favor déjenlo en los comentarios. Y si se preguntan qué nos encontraremos en el evento, pues al igual a como fue la Royal Con de verano, será una convención donde algunos creadores y artistas de la comunidad de Royal High, más algunos desarrolladores del juego, tendrán puestos donde podremos ver algunas de sus creaciones. Y muchos de estos lugares son interactivos, así que podremos probar los nuevos y super exclusivos sets nunca antes vistos que no existen en Royal High. Pero la mayoría de estos accesorios fueron creados para el juego, aunque todavía no han podido llegar. También habrá muchos accesorios, maquillajes y peinados super lindos y exclusivos que podremos usar totalmente gratis durante el evento. Incluso en años pasados hemos tenido halos gratis que se podían usar por todo el mapa durante el evento, pero no estoy segura si este año también habrá halos que podremos probarnos gratis. Eso ya lo veremos cuando comience. Además de todo esto, también nos podremos encontrar con influencers, artistas, creadores y desarrolladores de Royal High. Así que es un lugar donde podemos conocer personas muy amables, talentosas e importantes en la comunidad de Royal High. Además, en estos eventos también hay minijuegos como laberintos y cosillas así, donde podemos jugar un rato con las personas en el servidor. Espero que toda esta información te sea útil y si fue así, por favor deja tu super cute me gusta. Hasta otra, chao chao.